a inicios del primer ciclo lectivo de este año, la Universidad de Costa Rica llevó a cabo la entrega del doctorado honoris causa al doctor Ricardo Falla Sánchez como parte de la lección inaugural 2022, titulada Al atardecer de la vida, fe, investigación y violencia. El rector de la Universidad de Costa Rica, el doctor Gustavo Gutiérrez Espeleta, comentó sobre el valor de la visita del antropólogo guatemalteco a la universidad. El mensaje que don Ricardo nos deja a través de muchas décadas como investigador, como cura jesuita, es realmente impresionante y ha quedado plasmado en su discurso el día de hoy. Un mensaje que sirve de motivación definitivamente para nuestra juventud, digno de imitar. El doctor Falla recibió esta distinción por su trayectoria y aportes en la comprensión y visibilización de situaciones de violencia que han enfrentado las poblaciones indígenas en Guatemala. Además, prontamente publicará 8 tomos que recopilan escritos sobre sus investigaciones. El doctor Carlos Sandoval García, director del doctorado en Ciencias Sociales sobre América Central, comentó sobre cómo influye el trabajo de Ricardo Falla en el quehacer de la universidad. Que para la Universidad de Costa Rica es un gran honor que el doctor Falla haya aceptado nuestro doctorado honoris causa. Y bueno, yo pienso que también Ricardo Falla es como una inspiración para el trabajo que hacemos acá, para el trabajo que hacemos en el Anuario de Estudios Centroamericanos, para el trabajo que hacemos en el doctorado en Ciencias Sociales sobre América Central, y es nuestra esperanza que las nuevas generaciones de personas que estudian en las ciencias sociales tengan también una visión centroamericana. Aún hoy tenemos una visión muy centrada en nuestros países, con muy poca mirada regional. Eso es una aspiración que también encuentra en Falla, en Ricardo Falla, una inspiración. La transmisión de este acto solemne se encuentra disponible en el canal de YouTube de la Universidad de Costa Rica.